duelo. ¡Mokuba! ¡Mokuba! ¡No es el momento para jugar a las escondidas! Esos sujetos debieron llevarlo de vuelta al castillo de Pegasus. ¿Ahora tienen a tu abuelo y también al hermanito de Kaiba? Eso parece. Es una razón más para que ganemos esas 10 estrellas y logremos entrar. Sin duda. ¿Ah? ¡Ah! ¡Es mi día de suerte! ¿A dónde y sin permiso? ¡Esas son mías! Tranquilo, Tristán. No sabía que estabas entrenándote para ser un duelista. Sí, bueno, pensé que si un duelista como Joey puede manejar este juego, tal vez yo pueda ser un experto también. ¿Ah? ¡Ah! Reconozco a este monstruo. No había visto esa carta en tu baraja. ¿Ah? Esta no, pero creo tener una igual a esta. ¡Perfecto! ¡Un gran dios de la batalla! ¡Vaya, miren esto! Estos dos parecen los hermanos extraviados. Por supuesto, eso no significa que tu muchacho pueda pelear tan bien como el mío. ¡Mi dios de la batalla funciona bien! ¡Esta carta jamás me ha defraudado! ¡Pruébalo y ya lo verás! Gracias, seguramente trabajarán mejor juntos. ¿Saben qué? Creo poder ver un parecido entre ustedes dos y esos cabezas de alcornoque. Muchas gracias, lo tomaré como un cumplido. Mai. Ay, Dama Águila, hagan que ese monstruo desaparezca. ¡Ataquen! ¡Wow! Fue un verdadero reto. Me tardé tanto como en arreglarme las uñas. Pero queda en cuarto lugar en las finales distritales. Uy, sí, sí, eso es grandioso, querido. No lo entiendo. Aplastar a los mejores duelistas era tan divertido como comprar en una venta de liquidación. ¿Por qué ya no puedo disfrutarlo? ¡Ay! ¡Todo es por culpa de ese engreído de Joey! ¡No puedo creer que un principiante así me haya vencido! ¡Debo vengarme de ese malvado novato petulante! Soy Rex Raptor, el gran duelista, y estoy ansioso por terminar con esa pelea que empezamos en el barco. ¡Ay! ¡Buen viaje, perdedor! ¡Qué raro! Creí que ya te había vencido aquella vez. Piensa lo que quieres. Estás a punto de ser vencida. ¿Crees que perderé otro minuto con un cerebro de chorlito como el tuyo? ¡Vete, Bobo Rex! ¡Chu, chu, chu! Cerebro de chorlito, para que sepas, fui finalista en el campeonato regional de este año. Y debes saber que ya gané 5 estrellas esta vez. ¿Y cómo ganaste ya 8 estrellas? Con un tonto como tú que cree que pelear con una chica es tener una victoria segura. Solo he perdido una vez, pero cuando encuentre a ese bobo de Joey, me vengaré. ¡Joey Wheeler! ¿Cómo pudiste perder contra él? Me encantaría verte intentarlo. Oigan. Muy bien, Rex. Pelearé contigo si primero haces algo por mí. ¡Guau! Después de todos los duelistas locos que hemos conocido, es bueno ver chicos normales para variar. Sí, ¿qué te parece, chico rudo? ¿Crees que puedas vencer a alguno de estos o quieres ir a buscar uno de 3 años? Vamos, no inventes. ¿Sabes que Joey está haciendo tiempo para encontrar algún maniático del juego con quien pelear? ¡Maniático del juego! ¡El chiste! ¡Qué gracioso! Vuelven a mencionarlo, maniático del juego, y voy a... ¿Qué? Ay, no me digan qué es, quién creo que es. ¿Cómo estás, Joseph? ¿Feliz de verme? Extasiado. Y dime, ¿Yugi sigue batiéndose en duelo por ti? Todo el mundo sabe que si Yugi no hubiera estado ahí para echarte la mano, no me habrías vencido, ¿no es así, Yugi? Eso no es cierto. ¿De veras? Entonces propongo que se deshaga de tu sombra aquí y ahora. Si Joey es tan rudo, veamos cómo juega por sí solo. Estoy esperando tu respuesta, Joey. Querido, ¿crees tener las agallas de poder enfrentar al duelista que conseguí para ti? ¿No serás tú? Pelearé en representación de Mai. ¿Me reconoces? Ese es Rex Raptor. ¿Se supone que esta cosa me asuste o algo? Apuesto que no es tan rudo. ¿No lo recuerdas, Joey? Tuvo un buen lugar en los regionales. ¿Y bien, Joey, o tienes que pedirle permiso a tu mami? Para nada. ¡Acepto el duelo! ¡Joey! ¿Qué tratas de probar? De veras, hermano, elige tus batallas. No puedo creer que Maya aceptara pelear conmigo solo para batirme con este novato. Joey tuvo la ayuda de Yugi cuando me venció, así que el que Rex haga mi trabajo sucio es la venganza perfecta. Ah, y por cierto, si el pequeño Yugi quiere ayudar en el duelo, entonces Joey quedará descalificado y la batalla la ganará automáticamente Rex. ¡Oh! ¡Qué
dices, Joey? Es tu gran oportunidad para probarte. ¿O vas a acobardarte? Por supuesto que sí, nosotros no. Es así como lo quiero. Solo él y yo. Tal vez pierda todas mis estrellas, pero no merezco quedármelas y la única razón por la que he ganado es con la ayuda de Yugi. Siempre las personas han tratado de ayudarme porque creen que no puedo ayudarme a mí mismo. Pero no necesito ser un bebé ahora. ¿Te has vuelto loco, Joy? Puedes creer lo que desees, pero no me quedaré aquí parado viendo cómo desperdicias tus estrellas. Espero que no les importe, chicos, pero el pequeño Joy no se batirá hoy. Tal vez cuando madure arreglemos una fecha para el duelo. ¡Basta! Oye, ¿por qué me pegaste? ¿No escuchaste lo que acabo de decir, sabio? ¡Estoy harto de que todos crean que deben salvarme! Es que no es eso, Joey. Los amigos se cuidan unos a otros. Olvida tus sermones, Yugi. Solo déjame hacer lo que debo hacer. ¡Gran idea! Haz lo que debes hacer, aunque eso signifique perder la oportunidad de ayudar a tu hermana. Serenity. No te preocupes, hermana. Te sentirás orgullosa. Oigan, cálmense, ¿quieren? ¡Olvídalo! Si el señor macho quiere perder, puede hacerlo solo. ¡Pero, Tristán! Deja que se vaya. ¿Problemas en el paraíso? ¡No te metas! ¿Eh? ¿Y qué vas a hacer? ¿Huirás como tu amigo o empezarás a actuar como un verdadero duelista? ¿Aún estoy aquí o no? Yugi, sin ofender, pero no quiero que te metas en esto. Muy bien, hora de alimentar a los dinosaurios. No importa por qué estoy peleando. Es por quien estoy peleando lo que me hace sudar. Rex, no olvides nuestro trato. Si lo vences, te batirás conmigo. No puedo creer que te hayas humillado a ser el perro de ataque de Mai. No soy un maniático de duelos. ¿Cuántas estrellas quieres perder con mis dinosaurios? Yo tengo 2, pero planeo duplicarlas ahora mismo. Eso quisieras. Tu baraja no está preparada para los campos en los que jugaremos. Vaya, si supiera, aún se me dificulta diferenciar un campo de otro. Ni qué decir de utilizarlos en alguna forma estratégica. Mi mejor jugada será golpearlo con fuerza y rapidez, y creo que sé cuáles cartas servirán para lograrlo. El bebé dragón y el sabio del tiempo. Si las uso juntas, puedo acelerar el tiempo y hacer que mi dragón sea superpoderoso. Si funcionó una vez cuando me batí con Mai, espero que vuelva a funcionar. ¡Deja de pensar! ¡Vamos a pelear! ¡A pelear! Oye, Thea, apoya a Joey por nosotros. Debo ocuparme de algo. ¿Qué? ¡Yugi! ¿Ah? ¡Perfecto! No pude haber tenido mejor mano. ¿Eh? ¿A dónde fue Yugi? Ah, bueno. Esperen a que vea lo que logré por mí mismo. ¡Bebé dragón! ¡Modo de defensa! Eso es un bebé dragón. Rex sabe que es grandioso. Jamás dejes a un bebé desatendido y estás a punto de averiguar por qué. ¡Rey Rex de dos cabezas ataca! ¡Pobre bebé! Parece que ya sabemos de qué está hecho. Pero no pude hacer mi jugada especial. ¿Y sabes por qué? Porque hasta un niño sabe bien que debe defender su primer tiro. No puedo creer que realmente hicieras eso, novato. Todos cometemos errores, Joey. Solo trata de no cometer otro. No lo entienden, ¿verdad? El pequeño Joey ya cometió el error fatal que le costará todo el duelo. Y ese fue aceptar batirse en este duelo en primer lugar. Bebé dragón aplastado, mi Rey Rex dos cabezas puede aterrorizar el campo el resto de la pelea. De acuerdo, tal vez sí me equivoqué, pero creo que aún tengo un monstruo en mi baraja que puede vencer esa cosa. ¡Leogun! ¡Muéstrale a esa iguana gigante quién es el verdadero rey de las bestias! ¡Novato! Como estamos en un campo salvaje, mi Rey Rex tendrá un excelente bono de poder. ¡Qué mala suerte de tu gatito! ¿Bono de poder? ¿Y me lo dice ahora? ¡Rey Rex, avisando en fuerza! ¡Auch!
entre más pronto acabe con este bobo, más pronto tendré la oportunidad de vencer a Mai. Vamos, tú eres el aperitivo. Ya quiero llegar al platillo principal. Aún me falta mucho por ofrecerte. Claro, si logro adivinar cómo usar este bono de poder correctamente. Aquí voy. ¡Guerrero del hacha! ¡Fabuloso! ¡Tiene el bono de poder! ¡Lo logré! ¡No te enorgullezcas por ello! ¡Dragón del brazo de espada acaba con ese guerrero del hacha ahora! ¡Mueve tu espada con garbo! Es el tercer monstruo que aniquila. Ni con un bono de poder de campo puedo vencerlo. ¡Joey! ¡No dejes que ese tonto de los dinosaurios te intimide! ¡No olvides que estamos aquí para apoyarte! Sí, claro. Por eso Yugi y Tristán me abandonaron. ¡Vaya bobo! ¡Gran tonto! ¡Supenco! Tristán, ¿estás bien? ¡Yugi! ¿Qué haces aquí? Deberías estar ayudando a Joey. Joey me dejó claro que no quería que lo ayudara con esto. Y como te marchaste, creí que también yo debería hacerlo. Que Joey esté ahí o que tú estés aquí son dos cosas completamente diferentes. Sin tu apoyo, Joey no durará más de 2 minutos contra ese malvado de los dinosaurios. No me importa lo que diga, debes volver allá a ayudarlo y pronto. No puedo hacerlo. Joey necesita pelear solo en este duelo y debo permitirlo. ¡Yugi! Tristán, si no guardo mi promesa y ayudo a Joey, lo descalificarán. Debemos tener fe en él para que él tenga fe en sí mismo. Sí, bueno, tal vez no crea que pueda ganar. Pero Tristán, entiéndelo, esto es algo más importante que ganar o perder. Es para que Joey aprenda a ser un hermano mayor fuerte para su hermanita. Y aunque no necesita nuestra ayuda, debe saber que tiene todo nuestro apoyo. No lo sé. Tal vez fue un error. Tal vez la única forma de ayudar a mi hermana sea apoyándome en mis amigos. No, eso no es cierto. No puedo empezar a pensar así. Si no puedo confiar en mí mismo, ¿cómo puedo esperar que Serenity lo haga? Piensa. Debe haber algo en esta mano con lo que pueda jugar. ¡Un momento! ¡Tengo al mago del tiempo! Lástima que ya no tenga mi bebé dragón para jugar. Bueno, creo que no estaría mal que lo ponga en el campo de batalla. Aquí voy. ¡Mago del tiempo! Esa es la carta con la que Joey me venció. Debo advertir a Rex. ¡Raptor, cuidado con el mago del tiempo! Sin la ayuda de Yugi, este bobo ni sabe siquiera cómo usarlo. Conozco el tipo de Joey. Ahora intentará con un monstruo y luego querrá librar la batalla prehistórica de su vida. Tal vez Rex tenga razón. Joey pudo vencer a mis damas águila, pero solo porque Yugi lo apoyó. Esta vez Joey está solo. ¡Ogro de roca como defensa! ¿Lo ves? Sabía que el novato no entendía lo que estaba haciendo. ¡Mega Sogler! Acaba con el ogro al estilo de la vieja escuela. ¡Ataque a la carga con tus cuernos! ¡Lo reducirá a grava! ¡Sí, que lo envíe de vuelta a la edad de piedra! ¡Bien! ¡Hombre espada! ¡Eleva tu ardor y rostiza a ese dinosaurio como si fuera un gran pavo! ¿No viste lo que le hice a tu ogro de roca? ¿En realidad crees que tu hombre espada durará mucho tiempo, tonto? Parece que tendré que enseñarte algo de respeto por mis dinosaurios a la mala. ¡Ataca! ¡Rex tonto de los dinosaurios! ¡Usa tu espada de batalla! Dime, ¿cómo un hombre espada puede vencer a un dinosaurio? ¿En serio gané? No creo que Joey supiera que las cartas de dinosaurios son muy vulnerables al fuego. A ese tonto, la suerte lo ayudó en esto. Creo que descubrí el secreto para vencer a tus dinosaurios. Espero que no estés demasiado molesto, ¿entiendes? ¿Molesto, sí, dinosaurio Rex? ¡Tengo un brazo de espada, ataca! ¿Quieres más? ¡Ven por él, amigo! ¡Sí! ¡Sabía que lo lograrías, Joey! Esto no ha terminado. ¡Claro, con una carta no ganarás, tonto! Entonces sacaré una más para ti, amigo. ¡Vengador de los pantanos! ¡Gran cosa! ¡Tengo una bestia que acabará contigo para siempre!
Muy bien. Te presento al eslabón principal de la cadena alimenticia, el dragón serpiente de la noche. Esta rara carta se reserva solo para los que han logrado llegar a la ronda final de los campeonatos regionales. Pero para un perdedor como tú sería un honor ser aplastado por ella. ¡Ataque sónico tipo pesadilla! Era mi mejor carta. ¡Ay, pobre Joey! Vaya, no hay ningún monstruo en mi baraja que pueda salvarme ahora. ¿Eh? La carta de Tristán. Vaya, siempre se presenta de algún modo. Oye, esto no te incumbe. Sí, que nadie te enseñó a no meterte en lo que no te importa. ¿Y a ti nadie te enseñó que no debes molestar a los niños indefensos más pequeños que tú? Entonces, ¿qué tal si te molestamos a ti? Oye, ¿está todo bien, Joy? ¿Eh? ¡Vamos contra los dos! ¡Contra ellos, Joy! ¿Estás bien, Joy? Debiste llamarme. Había llegado antes a ayudarte. ¿Qué haces aquí, Tristán? ¿De qué estás hablando? Pude vencerlo solo. Gracias por ayudarme, pero ya no soy un bebé. ¿Mm? Vaya, todo este tiempo y por fin comprendo. Tristán siempre me ha estado apoyando. No porque crea que siempre necesito su ayuda, sino porque es un verdadero amigo. ¡Hola! ¡Joy! ¿Eh? ¡Venimos a apoyarte! ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿Vas a probar mi carta en este momento o qué? ¡Claro, amigo! ¡Vamos, luchador de lava! ¡Mi carta está en el campo! ¡Qué tierna reunión! ¡Lástima que mi dragón nocturno nos hará pedazos! ¡Ahora, ataca al verde! ¡Mis rayos sónicos están siendo desviados! ¿Cómo fue repelido el ataque de mi dragón? ¡No hay cartas de trampa en juego! ¡Sí! ¡Sí! ¿Ah? Oh, ya entiendo, el rojo bloqueó al verde. La carta de Tristán estuvo aquí cuando más la necesitaba. ¡Claro! Estos dos monstruos son como mejores amigos. Cuando están juntos en el campo, se ayudan mutuamente. Igual que tú y yo, y se ayudan en la vida real, ¿no es cierto, Tristán? Eso significa ser realmente amigo. ¡Gracias por todo! ¡Te debo una! ¡Vaya equipo! No solo acabaste con el monstruo de Rex, sino que también redujiste sus puntos de vida. ¡Claro! ¿Y ahora que volvemos a estar juntos? ¡Ningún monstruo de los de Rex nos detendrá! ¡Celebren mientras puedan, porque su fiesta está a punto de terminar! Esta historia continuará.